Ministerio del Interior. Ya les queremos informar los resultados de estos tres operativos que son importantes por la Policía Judicial a nivel nacional. Dos operativos se dan en la ciudad de Quito, un operativo se da en Quevedo. En conjunto, estos tres operativos lo que han permitido es la aprehensión de 22 personas que están actualmente a órdenes de la justicia y obviamente la desarticulación de tres estructuras dedicadas al robo a personas, al robo de locales comerciales y al robo de entidades financieras. El primer operativo es el operativo denominado Fortaleza número 21, es un operativo en donde básicamente se ha desarticulado una estructura de asociación ilícita dedicada al robo de personas, al robo de unidades económicas que son locales comerciales. Esta es una investigación de 3 meses aproximadamente en donde se pudo determinar que esta estructura, que está vinculada con 76 procesos judiciales y que habría operado al menos 2 años en la ciudad de Quito, estaba obviamente dedicada al robo de locales comerciales específicamente. El segundo operativo es el operativo Relámpago, este es un operativo que también se da el 6 de abril en la ciudad de Quito. Este operativo está orientado justamente a una banda que se dedicaba a asaltar bancos y entidades financieras, sobre todo cooperativas. Este operativo en especial se da en flagrancia, participaron 30 miembros de la Policía Nacional, entre ellos de la Policía Judicial, del Servicio Aeropolicial de la Policía, del Grupo de Intervención y Rescate de Criminalística. Y básicamente se da en flagrancia debido a que se estaba asaltando a la cooperativa de ahorro y crédito 17 de marzo, que se ubica en Llano Chico. Finalmente tenemos un operativo que se da en la ciudad de Quevedo, es el operativo Hércules número 1, se da igual el 6 de abril. Este operativo también es importante, dentro del mismo marco se desarticula una banda de robo de personas y robo de locales comerciales. Existen 8 personas detenidas, todos de sexo masculino, todos de ellos son de nacionalidad ecuatoriana. 6 de ellos registran antecedentes igual por robo calificado anteriormente y básicamente lo que hacían era en el distrito Quevedo, en la ciudad de Quevedo, propiamente dicho, atracaban con armas de fuego a distintos locales comerciales y a personas. Ministerio del Interior.